Hola amigos, bienvenidos a este video tutorial de Photoshop CS5. Mi nombre es David Rodríguez y hoy les traigo un tutorial de cómo crear un escenario. Como ven, hemos creado unas cortinas, un suelo, un reflejo de luz, un micro con su pie de micro, con su sombra. Todo esto lo hemos hecho solo con la herramienta que tenemos aquí, que es la herramienta de degradado. Así que vamos a empezar y continuamos con el tutorial pinchándose en archivo. Creamos un documento nuevo. Aquí yo lo tenía ya hecho, aquí en predefinido tenemos ya el escenario, lo tenía hecho. Le voy a dar las medidas en anchura, 11,693 pulgadas, altura 8,267 pulgadas, de resolución 300 y contenido de fondo en blanco. Le damos OK y ya hemos creado un nuevo documento. Vamos a pintar este documento en color negro. Con la tecla Alt y la tecla de borrado, automáticamente le hemos pintado de negro. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa aquí abajo y con la herramienta que tenemos aquí de degradado, como veis, herramienta de degradado, tenemos aquí como frontal el color negro, elegimos esta que tenemos aquí, este de aquí, que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta también, que es el degradado lineal. Buscamos aquí este primero, que es de negro a blanco. Y vamos a empezar a crear lo que es la cortina. Pinchamos aquí, vamos a hacer una cosa, le damos un poco el zoom, bajamos con la tecla de desplazar, no, aquí, cogemos el degradado de nuevo y vamos a ir creando nuestra cortina, ¿vale? Vamos pinchando y arrastrando y soltando, pinchando, arrastramos y soltamos y así sucesivamente vamos creando una cortina que llegue lo que es aquí hasta el final del todo de este panel. Voy a cortar el vídeo y continuaremos una vez ya hayamos rellenado todo lo que es la capa entera de la cortina. Ok, bueno, como ven ya hemos realizado lo que es la cortina, ya la hemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la parte que mejor nos guste de la cortina para lo que es utilizarla para el escenario. Vamos a pinchar aquí arriba en esta zona de aquí, que es la herramienta de cortar. Pinchamos en dimensiones y yo voy a elegir, por ejemplo, esta zona de aquí. Voy a elegir esta zona de aquí. Esta de aquí, le doy OK. Como ven, es la mejor zona así que he visto para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta cortina le vamos a dar un color de rojo. Aquí abajo le vamos a pinchar aquí en este icono y damos a color uniforme. Elegimos un color, más o menos este aquí, que tengo yo aquí. Le doy OK y esta capa la vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar. Como vemos multiplicar, ahora lo que vamos a darle es un poco de textura. Ustedes si quieren pueden cambiar el color. Aquí, como ven, es un color rojo más oscuro, pero si ustedes le dan doble clic aquí, le pueden cambiar y darle un color pues más vivo, ¿vale? Yo elegí ese, pero ustedes le pueden dar el color más vivo. Vamos a dejarlo un poquito vivo así para darle un poquito más de... Vamos a darle una textura. Aquí abajo vamos a buscar, pinchamos y le damos a donde pone motivo. Aquí en motivos pinchamos esta flechita de aquí. Seguramente no, ustedes no tendrán esto así. Lo que tendrán es, por ejemplo, vamos a restaurarlos. Le damos a OK. Le saldrá pues esto que son como por defecto, ¿no? Solamente dos, pero si pinchan esta flechita que está aquí, buscan aquí abajo donde pone rellenar con textura, le dan a añadir y aquí se le rellena lo que son más textura. Entonces vamos a buscar esta textura que tenemos aquí que se llama arpillera. Como ven, la hemos seleccionado, se ha seleccionado aquí, le damos OK y ya la tenemos aquí seleccionada. Pinchamos en la capa donde pone en el modo de fusión y le damos a superponer y hemos puesto un poco de textura, como ven, lo que es a la tela. Entonces aquí lo que vamos a hacer es bajar la opacidad más o menos a un 50%. Vamos a dejar ahí en un, voy a dejar en un 52, ¿vale? Entonces vamos a bajar la capa. Estas tres capas vamos a seleccionarla con la tecla control y pinchamos sobre ellas y con la tecla de nuevo control más E vamos a crear una sola capa. Como ven, ya hemos rellenado y hemos rellenado lo que es la textura que habíamos hecho con la herramienta de degradado.
La cortina la hemos rellenado de color rojo, le hemos dado una textura de tela, pues ya va cogiendo forma. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la cortina para poderla separar y abrirla a la mitad, ¿no? Para que se vea el escenario que está de fondo, que es este que está aquí, que si quitamos está en negro. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos aquí a la herramienta que tenemos aquí de marco rectangular, pinchamos aquí arriba y más o menos así por la mitad, a la mitad de la cortina, soltamos. Una vez que la tengamos así seleccionado, damos con la tecla Control más X y ahora, como ven, se ha cortado la imagen. Ahora damos mayúscula, control más V y hemos copiado aquí arriba en una nueva capa, como ven, hemos copiado lo que es una cortina. Esta cortina, si damos, pinchamos la herramienta mover, se dan cuenta que es lo que hemos hecho ha sido cortarla. Aquí arriba, si deseleccionamos del ojo, quitamos lo que es la cortina que está en la izquierda y aquí abajo la cortina que está en la derecha. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Ponemos cortina, vamos a ponerle en mayúscula, cortina izquierda. Damos OK. Y aquí abajo ponemos cortina derecha. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es, pinchamos en la cortina izquierda, es editar esta cortina. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la tecla Control más T, pinchamos y seleccionamos. Hacemos una transformación libre y buscamos la tecla de, o sea, y pinchamos con con el botón derecho, se abre estas opciones y le damos a deformar. Aquí en deformar, lo que vamos a hacer es darle un poco de forma a la cortina, más o menos así, que ustedes lo vean, que ustedes más o menos vean, tenga movimiento la cortina, que tenga un poco de movimiento. La dejamos aquí así. Ok. La dejamos aquí, le damos Enter y ya la hemos seleccionado. Nos vamos a pinchamos en la capa de la cortina derecha, control más T para transformación libre, botón derecho, elegimos deformar y esta como esta es más grande. Esta se me ha hecho un poco. Así más o menos. Más o menos así. Le damos Enter. Control más T de nuevo para subirla un poquito más arriba. Lo podemos echar, abrir un poquito más. Podemos abrir un poquito más. Le damos a Enter. Pinchamos a la cortina de izquierda. Control más T. Y lo podemos abrir un poco más también. Cuidado que no, que aquí abajo no se note el escenario, que se vaya. Le damos Enter y como ven ya hemos abierto lo que es la cortina, el escenario. Ahora vamos a pinchar la capa fondo que tenemos aquí abajo, creamos una nueva capa y con la herramienta que tenemos aquí, que es marco rectangular, vamos a crear lo que es el escenario. Pinchamos aquí abajo y creamos el escenario. Vamos a darle un color, pinchamos aquí y vamos a darle un color de que vaya, como es un gris así más o menos oscuro. Y con la herramienta aquí donde está el bote de pintura, pintamos aquí. Y con la tecla Control más D, quitamos la selección. Hacemos doble clic en esta capa. Vamos a ponerle un nombre a la capa, perdón. Escenario. Vamos a hacer doble clic en esta capa. Y lo que se abrirán los estilos de capa. Y pinchamos donde dice resplandor exterior. Resplandor exterior, pinchamos aquí en este cuadradito y buscamos el color que tenemos en el escenario, que lo tenemos aquí afuera. Si ustedes pinchan aquí, automáticamente el color se pone de color lo que es el resplandor. Y aquí en el tamaño,
lo subimos un poquito para que se difumine lo que es el escenario en la zona de atrás. Le damos a OK y ya tenemos el escenario. Como ven, ya tenemos aquí escenario, tenemos el fondo, tenemos ya lo que son las cortinas. Y entonces ahora vamos a crear, pinchamos aquí arriba donde pone cortina izquierda y creamos una nueva capa. Vamos a ponerle de nombre luz. Aquí en luz lo que vamos a hacer es crear un haz de luz que vaya desde aquí arriba atravesando lo que es el escenario. Entonces vamos a pinchar con el derecho aquí, pinchamos donde pone herramienta de degradado. Aquí vamos a restablecer los valores con la tecla D. Como ven, ya se ha puesto negro y blanco. Elegimos el blanco como frontal, le damos con la tecla X y se pone en blanco. Aquí lo que vamos a hacer es elegir este de aquí, este icono de aquí que es el degradado reflejado. Pinchamos aquí y buscamos lo que es un degradado que vaya de blanco a transparente. En este caso voy a escoger este que tengo aquí, que es de blanco a transparente. Ok. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es pinchar en esta capa. Poquito así, como ven, se ha hecho un reflejo de luz. Ahora vamos a editar este reflejo de luz para que quede un poco más natural. Pinchamos aquí en la herramienta de mover, pinchamos donde pone mostrar controles, aquí arriba, y con la tecla control, como ven, ya se ha seleccionado lo que es la luz. Con la tecla control presionada, vamos a editar esta imagen. Vamos a editarla dejando la tecla presionada, la tecla de control. Y lo que vamos a hacer es editar la imagen esta, poniendo la zona de arriba de la luz un poco más fina y abajo un poco más gruesa. ¿Vale? Lo dejamos así. Un poco así. Aquí. Lo subimos así, ¿vale? Para darle lo que es el efecto de que la luz vaya de arriba hacia abajo, le damos OK para validarlo. ¿Vale? Yo en este caso voy a quitar aquí mostrar controles para quitar la selección y bajamos aquí en esta capa de donde pone luz, bajamos la opacidad, más o menos, lo vamos a dejar a un más o menos así. Ahora lo que vamos a crear es una nueva capa para hacer lo que es el reflejo de la luz. Pinchamos aquí abajo, creamos una nueva capa. Nos vamos a degradado, ¿vale? Cogemos el degradado, lo que es este de aquí, degradado radial, como ven, dejamos este igual, el blanco como frontal, y creamos un degradado así. Como ven, se nos ha creado un degradado, le damos control más T para la selección de lo que es la selección libre, lo bajamos un poco así. Y lo colocaremos justo aquí. Le damos OK. Y esta capa, las dos capas, o sea, lo que vamos a hacer es que la cortina del lado derecho, que es esta de aquí, la vamos a poner justo encima de todas las capas para que quede como que la luz vaya de fuera, atravesando lo que es la cortina izquierda, el escenario, y llegue a esta zona de aquí de la parte de atrás de la cortina. Vamos a bajarle a la capa esta de luz, le vamos a ponerle el nombre de vamos a poner el reflejo, vale, vamos a bajarle un poco la opacidad también, un poquito más o menos así, a un 50%, 51, 53 más o menos, que es más o menos como lo dejamos así. Lo que vamos a hacer aquí ahora es una cosa. Voy a editar un poco lo que es este reflejo de luz. Perdonad, cancelar. Vamos a editarlo un poco con la tecla control más T y vamos a bajarlo un poco aquí. Vamos a bajarlo un poco aquí. Aquí abajo. Vale, para que quede como un poco más natural el foco que quede como reflejándolo justo ahí, en esa zona.